La segunda de las soluciones, el segundo tema importante, tiene que ver con la luz, tiene que ver con la electricidad, con la forma de generar una nueva alternativa de electricidad y que, por supuesto, que esta alternativa para nosotros se represente en ahorro y en contribución a nuestro ambiente. Vamos a recibir en este momento a Joaquín Jadarowski de la Corporación RCA. Él es representante exclusivo de la marca RC en Venezuela y va a hablarnos sobre los sistemas de iluminación LED. Bienvenido, Joaquín. Gracias por esta oportunidad. Bueno, la marca RCA, la mayoría de aquí la deben conocer por la edad que tenemos más o menos todos en este grupo. La marca RCA es la del fonógrafo, del perrito. Esa marca hace, a nivel internacional, hace varios años, desarrolló unas tecnologías LED. Ok. Al traer la marca a Venezuela, decidimos hacerlo porque se adecua mucho a todo lo que nos está pasando en Venezuela en este momento. Trabajamos con un multivoltaje de 85277, el cual nos blinda bastante de todas las subidas de tensión y bajadas, que el producto no se dañe. Ok. El producto consume alrededor de un 5-8% de lo que consume un bombillo incandescente de data vieja. Por otro lado, la relación precio-valor que presentamos en el país es una de las mejores opciones en este momento. Trabajamos con distintos tipos de colores de luz, atendemos, por supuesto, ya estamos atendiendo muchos condominios, ¿ok? Los cuales no han tenido ningún tipo de problema. La línea cuenta con 2 años de garantía. No importa si fluctúa la luz, baja o sube, si el producto se daña, se cambia por uno nuevo, ¿ok? Estamos presentes en toda Venezuela, tenemos una línea de distribución grande, atendemos a través de uno de los departamentos, atiende directamente la línea de condominios, ¿ok? De verdad que el producto, relación precio-valor, está muy posicionado en el mercado venezolano. Trabajamos alrededor de un porcentaje muy bajo de consumo eléctrico, en lo cual te ayuda si algún condominio tiene generador para caso de emergencia cuando se vaya la luz, no se ve afectado. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando un gran recurso del generador, ¿ok? Sino que Al utilizar del 5 al 8% de lo que supuestamente consumían antes los bombillos, es una muy buena opción. Y bueno, la marca, como todos saben, es una marca de más de 100 años de vigencia, y esta línea es bastante nueva y bastante tiene muy buenos recursos tecnológicos, ¿okay? En la cual yo te bajo el consumo, pero mis lumens no se ven afectados, que es lo que realmente nos interesa. A mí no me interesa que el bombillo diga que es de 50 si mi luminosidad es baja. Me interesa que consuma poco y que ilumine como es. Que eso es lo que la marca les garantiza. Entonces, esa es nuestra propuesta. Tenemos nuestras muestras. Estamos instalados aquí con todos los productos en Venezuela. No hay el tema de las garantías es un tema muy rápido. ¿Ok? La marca a nivel internacional lo exige, a pesar de el tipo de mercado que estamos en este momento. Por lo menos en respuesta a la pregunta, ¿por qué nos traemos la marca para Venezuela y traemos el producto? Nuestro producto no lleva balastro. Vamos a hablarte del T8. Se conecta a 110 directo y, como les dije, desde 85 voltios hasta 277 voltios, ustedes se pegan directamente a la red, sin necesidad de transformador, sin necesidad de balastro. Ok, que sabemos que el costo del balastro ahorita es, ¿sabes?, es muy alto. Entonces, ustedes simplemente, la lámpara va directamente al cable de la corriente. Listo. Ok, todas las líneas de lo que es E27, que es el bombillo de rosca normal y corriente, de igual manera, eso no lleva transformador. Va directamente a la red. Y por eso es que se está dando esta garantía de 2 años, porque es muy amplio el voltaje que trabajamos. Entonces, el producto no va a sufrir.
toda esta línea LED par 30, tipo reflector, va directamente, sin, como les dije, como lo ven ahí. Tienen que ver que el consumo, que es el bateaje, es un consumo. La medida de iluminación es bastante amplia con respecto al consumo, por la eficiencia que tiene. Nosotros, como les dije, es una línea bastante ecológica porque estamos entre el 5 y el 8% de consumo de otras líneas. ¿Ok? Esto es tipo reflector, tenemos la línea GU, que es el tipo dicroico, MR11, MR16, la fotometría de nosotros es excelente, los tubos T8, que muchos deben saber, trabajamos en vidrio para que no se vea una desmejora de la iluminación, para que perdure lo máximo posible que su bombillo sea el color que ustedes lo solicitaron, si es color cálida, si es color natural o si es color blanco. Okay. La fotometría que tenemos es excelente, los CRI de nosotros permiten que usted vea el color que realmente quiere ver, que es el real del producto o de en la cocina, que sea realmente, mira, sí, está maduro o no está maduro. Bueno, se me salió. Las lámparas tipo estacionamiento, ok, toda la línea empotrable, tanto cuadrada, redonda, vienen en los tres tipos de iluminación, de color, perdón, de sobreponer, por supuesto, el LED panel cuadrado, que es el tipo oficina, que es el tipo este que tenemos aquí en el auditorio, toda la línea para iluminar los jardines, si necesitan RGB, que cambien de colores para darles otro tono a sus jardines, para que, ¿sabes? Línea de reflectores, por supuesto. Todos son IP67, o sea que tienen un buen resguardo de lo que es polvo y lo que es intemperie. Lámpara de emergencia. La lámpara de emergencia de nosotros tiene la particularidad que no lleva la batería tipo moto, que muchos condominios nos han dicho, mira, no me sirve porque me roban la batería. La batería de nosotros es una batería bastante sencilla. La lámpara empieza a decaer después de 6 horas encendida, o sea que tiene bastante autonomía. ¿Okay? Seguimos con sensores de movimiento, los track light. De repente, si tienen algún tipo de entrada que quieran denotar el nombre del edificio o algo, lo pueden utilizar. La línea de street, estacionamiento también, y bueno, y tienen otras líneas aquí de suspensión para accesorios y todo eso. Y bueno, tenemos nuestro stand afuera. Cualquier duda, ya trabajamos con muchos condominios, los cuales se han migrado a la tecnología de nosotros. Por lo menos en la parte de la Tahona hay varios edificios que ya se han migrado a nuestro sistema. Muchas gracias por su atención.